empezaron a ver que había excremento y que llevaban sus celulares, sus celulares, lámparas, y dejaron de funcionar, las lámparas se apagaron, los celulares también, y es que ya no se prendía nada. Y no encontraron, porque ellos creen que el muchacho se metió adentro y que nunca más se encontró. ¿Y sabes que nunca se encontró al muchacho? No. Nunca se encontró. Fueron dos a explorar según el cerro y uno no regresó, nomás uno regresó a pedir apoyo, pero el otro se perdió así pues en el cerro y ya jamás lo encontraron. Por eso ahí en Calipa, vinieron los de Calipa, así los policías pidieron apoyo, comisariados, juntas auxiliares, y no encontraron al muchacho porque se perdió en el cerro. Ajá. Pues así quedó y no encontraron, o sea, no, dice que adentro como se iban metiendo, había más, había como un túnel adentro. Ajá. Y nunca salió. No, dice que ellos no siguieron porque empezaron a tener miedo de que todas las lámparas que llevaban se apagaron y luego los celulares prendían. Y dice que todo, no se prendía nada y que hicieron prender con cerillo. Ajá. Tampoco prendía nada. ¿Y luego? Y pues entraron en pánico, aunque eran un chingo, y mejor se salieron y mejor dejaron eso así. Y que pues así se quedó, ahí se perdió el muchacho. ¿Y ese cerro cómo se llama? ¿Cuál? ¿Dónde estás platicando? Campanario, donde está la M. ¿Cuál M? Pues la que está ahí es una M. Chécalo bien. O es más M que un W. Ah. No puedes ver. Y luego, la barranca que viene de allá, la que se ve que está bien verdecito, ese viene de allá, como dice mamá, de Corral Viejo. ¿Y esa dónde queda? Corral Viejo, pues está de aquel lado, allá. Ah. Y ya la que baja también otro, que es de Petolonchi, la que baja otro, y la que baja de Cacalo, la barranca, pues se llegan a encontrar en esa parte, donde se ve la necesita. Ya de ahí, pues hay árboles de mango. ¿Hasta dónde? ¿Ah? ¿A dónde hay árboles de mango? Pues allá, donde está donde está la barranca, donde se ve. ¿A poco? Sí. ¿Tú algún día llegaste allá, no? Sí, fui una vez, cuando era más niña, fuimos a buscar tenchas, fuimos a buscar tuna de talla, pero es re lejos, fuimos a cortar unos chiles que se llama chiles de pin. Ajá. Lo fuimos a cortar hasta allá, pero está lejos, subimos por ese cerro que viene de subida. Ajá. Pues, luego bajamos hasta allá abajo, donde se ven unos árboles verdes. Ajá. Ahí habían, esos son árboles de tempisquistle. Ah, ¿y ese dónde queda? Pues ahí le dicen tlatamani. Tlatamani. Bueno, así se le dice, pues. Ah, el que le dicen babaxtla. Ah, le dicen babaxtla, yo digo tlatamani. Ah, entonces, pues así es la historia. Ah.